Good evening, Tisha. How are you doing? Very good, Tisha. Excellent. Very good. How is your daughter? Sleeping. Sleeping or what is she doing? Manda, Tisha. What is your daughter doing? Your daughter. Your daughter? Your baby? Mm. No, estoy trabajando en eso porque duerme en el día, entonces se está durmiendo la día, la noche. Duerme 3 horas en el okay, día. So estoy tratando question, de que uno. Okay, my question is she sleeping? Or what is she doing? ¿Qué está haciendo? Acordémonos de un present continuous de los que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Sí. What is she doing? Como no estás durmiendo, what is she doing? Hi, Elvis, nice to see you. She is playing with, ¿cómo es ahí, muñeca? Playing, el ING, Kimberly, un present playing. Continuous. She's playing with the dolls, all right, with her dolls. All right. Nice to see you guys. Thank you for being on time. Let's share the screen again. Terminemos entonces el curso. No. Is it raining in your house, guys? Is it raining in Chalate, Elvis? Yes, a little. Just a little bit? Okay. Very well, very well. Hey, we miss you yesterday. Extrañamos al que más participa de todos los días. Así que Elvis, hoy sí le vamos a preguntar, lo vamos a atacar, porque ya vio el video, así que usted nos va a ayudar. Tenemos a algunas personas que ayer me quedaron pendientes en preguntarle, ¿verdad? Tenemos a... Vamos a ver a quiénes. ¿Será que a ustedes les pregunté o no les pregunté, guys? Gustavo, Silvia, Erika, Claudia. No, perdón, Cecilia. Sí les pregunté. Kimberly y Zuleima. Ellos me quedaron pendientes, ¿verdad? Ajá. Va que sí, los que no me participaron fueron los que anoté, ¿verdad? Ya me extraña que estén sus nombres aquí, chicos. ¿Ok? Porque los que participan, yo no los anoto. A los que no participan, los anoto porque necesito presionarlos más. I need to put more pressure on you guys. All right. Y también porque no tuvimos tiempo. But anyways, we were talking about the the future continuous. Perdón, simple future, ¿verdad? Simple future. ¿Para qué utilizamos el simple future? Going to, ¿ok? Pero ¿cuál otro tiempo gramatical ocupábamos para hablar del futuro? What do you remember? Will. No, ayer no vimos Will. Mentiras. Don't be liar, guys. No present me mientan. Continuous. Era el present continuous, ¿ok? Lo que vimos ayer les estoy preguntando. Ok. Obviamente, Will también, ¿verdad? Pero eso ya lo vimos anteriormente, ¿ok? Ahora necesito que nos enfoquemos en el going to. Así que vamos a pedirles a los que ayer no me participaron con un going to. ¿Ok? What are you going to do tomorrow? Quiero ver quién es este que no entiendo mi letra, Dios mío. Ah, ya. Yeah. Ahí estamos con Silvia. What are you going to do tomorrow? Vamos a hacer el icebreaker question. Vamos a preguntarle a Elvis. What are you going to do this coming weekend? I'm going to work on Saturday. I'm going to work on Saturday. Very good. Silvia, what is Elvis going to do on Saturday? Thank you, Elvis.
He is going to do. No. Going to do es que, ¿qué vas a hacer o qué va a hacer él? Pero si yo quiero decir lo que él me dijo, él no dijo do en ningún momento. Uh-huh. Dígame el verbo que utilizó. He is going to do, going to work. Ajá. Saturday. On Saturday. Very good. He is going to work on Saturday. What are you going to do on Saturday? I am going to visit my mom. Visit your mom. Very good. Let's see, Erika. What is Silvia going to do on Saturday? Silvia going to visit. Pongamos el verbo to be. Verbo to be. Silvia is going to visit her mother. Her mother. What about you? What are you going to do? Si hacemos contracciones, cerremos los labios para decir la I'm, ¿verdad? I'm. Okay. I'm going to play soccer, maybe. Ask. Volleyball. Sorry. One more time. Sorry. Mm-hmm. Repeat, please. One more time. Primero okay. Me dijo going y después no me dijo tú. Después me dijo I going en lugar de decir I am going. Así que complétenme la respuesta okay. Bien, please. Okay. I am going to play volleyball. Okay. No. I want to play volleyball. Okay. Where are you going to play volleyball? It's an example. Para cuando no. Estamos hablando de los planes, ¿de qué estábamos hablando? Hey, ¿cuáles son tus planes de este fin de semana? Okay, eso es, en todo caso, I will play, ¿verdad? Pero ¿cuáles son sus planes? Okay. Recordemos, estamos haciendo planes. Entonces yo le digo, en realidad, usemos en serio los planes, ¿verdad? Pongamos en práctica la plan. Vida real. Son reales. Okay. Cecilia. I'm going to do housework. Otra vez, Erika, I am. Si no hacemos esa contracción, no digamos okay. I. Digamos I am. No la contraemos si nos cuesta pronunciar la M. Okay. I am going to do housework in my house. The housework. Okay, housework. Uh-huh. Okay. Cecilia. What is Erika going to do? Erika is going to. Me pareció que dijo homework. Do, el verbo. Going to work home. O work house. Okay. Going to work at house, ¿verdad? O do housework. Hacer las tareas del hogar. Okay, what about you? What are you going to do on Sunday? Sunday, I am going to visit supermarket. A visitar o a comprar o a ir. Shopping. Ajá, pero con shopping no es un verbo. No es el verbo infinitivo. Recordemos cuál es la estructura. Sí, going to comprar, ¿cómo sería? O puede decir I am going to go. Voy a ir. I am going to go to the supermarket. I'm going to go a supermarket. Mm-hmm. Repeat, please. I am going to. Mm-hmm. I am
Este, ahí going estamos. To. I am going to go a supermarket. Go to, ir a, go to. Siempre, go to the supermarket. I'm go going to go to the beach. I'm going to go to El Pital. I'm going to go to Santiago, Texacuangos. Okay. And okay. Zuleima, where is Cecilia going to go? No está Zuleima, ¿verdad? No, es que Karen sí me participó ayer. All right, pero entonces le preguntamos a Kenny. Where is Cecilia going to go on Sundays? Cecilia is going to... Vamos, con más energía, me va a dormir Kenny. Con más seguridad, más energía, por favor, y fluidez. Come on. Partimos acá de que todos vimos la clase si no estuvimos conectados, ¿verdad? Así que no tenemos excusas. Yo me duermo bien noche para subir las clases, chicos. Así que espero que ustedes pues pongan de su parte y también vean los videos, ¿verdad? Please repeat, Kenny. Cecilia is going to the supermarket. Okay. ¿Qué le hizo falta ahí, Kenny? Ahí me dijo, is going to the supermarket. Como quien dice, podemos ocupar. Exacto, va para el supermercado. Ese es un present continuous. Yo estoy esperando que usted me conteste con going to. El going to the supermarket es que yo voy para el supermercado. Espérenme, guys, I'm going for some water. Voy por agua. Eso ya no estoy hablando de futuro. ¿Ok? Así que necesito que me lo diga así como lo dijo Cecilia. ¿Ok? Es que no escuché lo que dijo. ¿Para dónde iba? Al supermarket. Ok. Cecilia is going to go. Ajá. Supermarket. Ok. Ir a, ¿cómo les dije que se decía? Ir a algún lado. ¿Cómo es? Cecilia is going to. Cecilia is going to go to supermarket. Ahí está, very good. To, ¿verdad? Esas, digamos, palabras de conexión a veces nos faltan y miren, se oye súper mucho mejor cuando le dice, she's going to the supermarket. Siempre que digo going to, go to, igual, ir a. Después de go vamos a poner to. All right, vamos a preguntarle a Kenny, what are you going to do on Friday? I am going to go the... Y otra vez se le olvidó. To? Exactly. Going to go to? Thank you. Going to go to the... going to... Aren't you going to work? Yes. Are you going to go out? Out. Oh. Go out, es salir, go out. I'm going to. Wait. No es I, ni es an. Es I'm. I'm, sonido final I'm, con la M no es la primera vez que se los menciono, guys. Esa M necesito que la exageren, ¿ok? Porque solo dice I'm going o I am, ¿no? ¿Verdad? I am. Y si no hacen bien la contracción, entonces no lo hagamos. Digamos simplemente la forma larga. I am going to go to. Work. Voy a ir al trabajo. Very good, Kenny. Lo importante es que no se me queda callada, pero ya quisiera que me digan otro verbo, guys. Ya el go, ya como que es repetir lo que dice la misma persona, ¿verdad? Yo quiero que me digan algo nuevo. Que no. I'm going to watch a movie. I'm going to do cook.
Do or cook, cualquier, ¿cuál de los dos? Do or cook. Cook, cook no existe. Hacer, cocinar, no. O cocinar. I'm going to cook. Okay. I'm... At night. Vaya, Kenny, no me haga contracciones si solo dice I'm going, okay? Por favor, okay. Diga I am going, porque no estamos haciendo bien esa contracción. Jonathan, what is Kenny going to cook? Fish, dígame. No importa, lo que quiero que me responda. She's going to cook fish. Very good, okay. What are you going to do on Friday in the morning, Jonathan? I am going to work or morning. In the morning, in the morning. In the morning. Okay, Jorge, is Jonathan going to work in the morning Saturday? He is not. Sorry. He is not working in the morning. Ay, usted ya me salió con el present continuous otra vez. Ahorita pongan atención con el going to, porque ese es el que más les cuesta. El present continuous ustedes ya se lo pueden. Ok, simplemente I am going, I am playing, I am studying. Y eso es como un plan también, ok. Pero necesito el going to un poco más esta vez. Please, Jorge. And yes. He is not. Uh-huh. He is not going to work. Okay, now I ask you, Elvis. Is Jonathan going to rest on Saturday? Elvis? Repeat, please. Is Jonathan going to rest on Saturday? No, he's not. He's going to work Saturday in the morning. Exactly, very good. Thank you, very good, Elvis. All right. Hoy sí les presento la 5.3 con el going to. Eso ya lo habíamos visto. Se lo voy a poner nuevamente para que se recuerden bien, guys. In the meantime, I'm going for some water. Y ahorita, tomen. Okay. I'm going for some water. Voy por algo de agua, guys. I am really, really thirsty. Sí, me estoy ahogando. So, pay attention to the video. Ok, hoy sí se los dejo para que le pongan un poquito más de atención de las estructuras. ¿Por qué? Ahora quiero que me hagan preguntas también. Afirmaciones y negaciones ya lo vimos, pero ahora quiero que me hagan preguntas con WH question. Ok, please pay attention. Y no oyen, ¿verdad? Can you hear? Siempre se me olvida que la primera vez que les pongo el video no suena de así de un solo. Ok. ¿Qué les dije? I'm going for some water. Voy por algo de agua en este momento. Ahora, como es un futuro bien próximo, puedo decir I am going to drink some water. Voy a ir a tomar agua. Ok. Las dos están correctas, pero veamos el futuro siempre con going to. Ok, podemos ocupar present continuous, pero siempre a ustedes se les olvida el going to más el verbo principal. Así que necesito que pongamos atención en esto. Please, pay attention. 3.
De Choto, pues. No le di play, ¿o what? Don't push play. Pero es que sí tengo malísimo el internet, guys, de verdad. Let me do it again. No sé qué hice. I don't know what happened. We may use present continuous as well as be going to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Also, when we're certain that something is going to happen in the future. We want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous. Instead, we use be going to. Read the examples with me. Be going to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so cloudy, I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be, are, is plus verb plus ing. Examples, she's watching a movie. They're going to the concert. Okay, they're going to the concert. Puede ser, hey, ellos van para el concierto mañana. Okay, y estoy ocupando un present continuous. Pero si yo quiero ocupar el going to, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué le tendría que agregar? They are. They are going to go. To go, ¿verdad? To go. Le vamos a agregar después del going to. En el going to de futuro, going to es simplemente un auxiliar, pero going to en este caso es el verbo principal. Como quien dice, ellos van para el concierto. ¿Ok? Como en el primer ejemplo, she's watching a movie. Ella está viendo una película. Es algo que está pasando en este momento. O por ejemplo, we're watching a movie tomorrow. Vamos a ver una película mañana. A un futuro próximo también. Pero ¿cuál es el verbo principal aquí? Watching. ¿Cuál es el verbo principal en they're going to the concert? Verbo principal es going. ¿Ok? Pero si ven, en el going to, el verbo principal siempre va a ir en infinitivo después de la expresión going to. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb to be, are, is plus going to plus infinitive verb. Examples, I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. Ya sabemos a dónde agregamos el not para hacerlo negativo. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, ahora sí, you may do so by asking using a WH question word like this. Example, what is she going to cook? What time is Elvis going to work on Saturday? Is, ¿por qué? Why is Erica going to play basketball? Why is Karen going to visit her family? Why is Kenny going to go out? Where is she going to celebrate her graduation? Where are you going to be tomorrow? ¿Dónde vas a estar mañana? Okay? Esas son las WH questions, guys. Give me an example, please. Solo terminamos de verlo. WH question word plus be plus subject plus verb plus ing plus complement and question mark. Where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Remember, your WH question word will depend on what you want to know. Or you may ask like this. WH question word plus be plus subject plus going to, plus infinitive verb, plus complement, and question mark. Where are you going to celebrate your graduation? What is he going to do tonight? Either. Háganme estas tres
estos dos ejemplos en un present continuous. ¿Vamos? Mándenmelos en el chat, please. Si es posible, solo a mí. ¿Ok? Hagamos esto en un present continuous. En lugar de going to, hagámosle un present continuous. Vamos, come on. Send it to the chat, please. Para el que no me lo envíe, le dejo tarea. Ask me in present continuous. Hagan esas en presente continuo, por favor. Present continuous. Ya vimos bastante el simple future. Ahora un present continuous. Hello, Chai. Hello, hello. Can you hear me? ¿Sí entendieron a lo que les estoy pidiendo, guys? Ok, ¿por qué se quedan como robotitos que no, bueno, como que fueran? Estatuas, se me quedan inmóviles. Están pensando, ¿verdad? Come on, guys. Present continuous. Ayúdenme, come on. Pónganmelo solo directo a mí, por favor. No, chicos, el ejemplo que les estoy pidiendo es esto que ya está en presente, en futuro. Solo háganmelo en presente continuo. Fácil. ¿Ok? Cecilia, no le entiendo si me dice I am going to do tonight. Voy a hacer esta noche. ¿Qué? No siempre vamos a decir going to do. Vamos a decir qué es lo que vamos a hacer. A comer, a bailar, a estudiar. El verbo principal no siempre va a ser do. En cambio, si digo, ah, I am going to do my homework, ahí sí. ¿Ok? Ahí sí está bien. Pero I'm going to do qué cosa. ¿Ok? ¿O qué es lo que va a hacer en específico? I'm going to cook, I'm going to sleep, I'm going to prepare my lunch, I am going to study, I am going to chat, I am going to watch a movie. Y I'm going to sleep. ¿Tú a sleep? Tampoco, Cecilia. El verbo, quitémosle la A. Thank you, Erika. Vamos, Erika. Very good, very good, very good. Tenemos la primera ganadora. No, también Karen. Muy bien, Karen. Thank you. Very good. Ahí está, perfecto. And the rest, y los demás, ¿qué pasó, guys? Si Karen pudo, y también Erika, ¿qué pasa con los demás? What's going on? Eso, Jorge. Very good. Ahí estamos. Eso es un present continuous. Muy bien. Si no saben cómo hacerlo, chicos, pues entonces yo les voy a dejar un par de tareas. No se preocupen. ¿Ok? Tres personas llevo con las respuestas. I need everybody. Y si no les dejo, les dejo pues que me hagan present continuous structures. Ahí no, Erika. Observemos cuál es el verbo principal, ¿ok? ¿Cuál es el verbo principal que estamos viendo en el primer ejemplo, guys? ¿Cuál es? ¿Cuál es el verbo? Celebrate. Celebrate, ¿verdad? Entonces este es el que vamos a poner en ING. ¿Ok? Así es, sí. Muy bien, Karen. El segundo, súper bien. Yes, Kenny. Ahí estamos. Muy bien. Si se fijan, ese es el ejercicio que necesito para que sepamos diferenciar cuando ocupamos un present continuous que ocupamos un verbo en ING. Pero si ocupamos futuro, ocupamos going to y el verbo base, el verbo principal. ¿Ok? What is he doing tonight? Este es el verbo principal. Ahí está.
Ahí estamos. Muy bien, Elvis. I am celebrating my graduation. O where are you celebrating your graduation? ¿Verdad? El going to no podría, going. Podría, digamos, omitirse. Pero si el verbo lo ponemos con ing como un present continuous. ¿Me explico? Erika, perdone. El going no iría tampoco, ¿verdad? En la segunda. No, si fuera present continuous, no. Solo sería doing. What are you doing tonight? ¿Qué vas a hacer más noche? Ah, ok. Ajá. El verbo okay. principal okay. es que tiene que ir. No se confundan uh-huh. con going to, porque uh-huh. going to es como que, hey, I'm going to the party. Ahorita voy para la fiesta. Hey, uh-huh. espérenme, guys. I'm going to drink water. Ahí es que voy a ir a tomar agua. ¿Sí? Después de going okay. to, pongo drink. O okay. solo digo, I'm going to the movies. I'm going to the kitchen. Voy a ir a la... Okay. voy para la cocina. ¿Ok? Pero podemos ocupar yeah. un present continuous, pero no siempre going to va a ser un present continuous. Va a ser en okay. especial si vemos un verbo en forma base, ese es el auxiliar del futuro. Okay. Que simplemente si ocupábamos will, diríamos, what is... No. Quitamos el is, obviamos el is y diríamos, what will he do tonight? Así haríamos el futuro, ¿verdad? Where uh-huh. are you... No, where will you celebrate? ¿Se acuerdan? El going to va siempre con el verbo to be. En cambio, will uh-huh. es primero sujeto, will y verbo. Uh-huh. En cambio, going to tiene que llevar am, is o are antes también. Uh-huh. ¿Estamos? Yes. Yeah. Espero no confundirlos más. Kenny, hello. The second is, what is he doing tonight? Or only doing, no, doing. No. What is he doing tonight? Hey, ¿qué va a hacer esta noche él? Como usando ese present continuous. Por ejemplo, ¿por qué es que esta expresión entiendo que es en futuro? Porque digo tonight, tomorrow, later, next week, ¿verdad? Eso es lo que me da la pauta. Pero si yo digo, hey, what are you doing now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Ahí ya no es futuro, ¿verdad? Si yo digo right now, at this moment, at this time, ahí estoy hablando de un present continuous. For example, a driver is running. ¿Sí? A motorcycle is passing by. Una motocicleta está pasando. It is raining, como lo mismo que estoy diciendo, que está lloviendo. ¿Sí? Pero no digo, it is raining tomorrow, Bear. No. Cuando tenemos certeza de eso, podemos, it is going to rain tomorrow. Eso es lo que estábamos hablando también. Que si estamos hablando de algo como que no tenemos la certeza que pase, no utilizaríamos entonces un present continuo, sino que ocupamos un going to. ¿Estamos? Okay. Sí, como cuando estoy, digamos, prediciendo algo. It's raining tomorrow. No, it is going to rain. Ahí es mejor ocupar el futuro con going to. ¿Ok? Ahí estamos, Silvia. Muy bien. Gracias, chicos. Quienes no me escribieron, les voy a dejar tareas. No es mentira. Vamos a ver. Elvis, Silvia, Erika, Kimberly, Cecilia, Jorge, Kenny, Karen, Jonathan, Jorge. Vaya, creo que todos. Vamos a ver quién no me escribió nada. Bueno, creo que todos no quisieron hacer tarea. Bueno, chicos, ¿tienen preguntas con todo lo que hemos visto por el momento? Easy, vea que está fácil. Más o menos. Está fácil, guys. Solamente es practicar. Hello, Elvis. Do you have questions? Sí, entonces, solo recapitulando, el presente continuo se entenderá como futuro cuando lleve una palabra que indique que es el futuro. De lo contrario, tomorrow. Es un presente continuo. Exacto. La expresión nos da a entender, what are you doing tomorrow? Ese tomorrow, hey, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Verdad? Oh, I'm going to the movies. Voy para el cine. ¿Ok? Pero es con el sentido de todo dependiendo del contexto. Pero si yo digo, mira, Elvis, mire, fíjese que por favor, tengo que manejar. I'm driving.
I'm going to the movies. Ahorita voy para el cine. ¿Verdad? Por eso no te puedo contestar ya. Salud. Ahí es en present continuous. Y no se utiliza el present continuous para cuando estamos prediciendo algo. ¿Ok? Sino que se ocupa cuando tenemos certeza de que algo va a pasar. ¿Sí? I'm going to the movies. Cuando tenemos planes. Any other question, guys? ¿Alguna dudita más? Your question is correct. Now that you have listened to the audio program and the explanation, we want you to go over and learn these time expressions. This will help you to give more information when giving an answer. Time expressions. Tonight. Y ahí tenemos expresiones, ¿verdad? On Friday. This weekend. Next week. Can you share with us what you're going to do this weekend? What your plans? Si no, vean este video nuevamente. Si no hay, digamos, si no hay algo que ha quedado completamente claro, acá lo pueden volver a ver. Ok, ya esto lo explicamos ayer también. Pero chicos, si tienen dudas, por favor, yo lo que hago es mejor hacerles preguntas para que ustedes me contesten y lo pongan más en práctica, ¿verdad? Erika. Is correct say what do you doing tonight? No. 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 Why? Porque ahí me pone el do de auxiliar. ¿Cuál es el verbo que va con el going to? Erika. Going to doing. To doing. No. Going to do doing. ¿Cómo? Going to doing. No. No. Vaya, ahí ya se me está enchivolando. Me está poniendo. Uh-huh. Ok. Se los voy a mostrar el que tengo por acá. Acá se los puse ayer. De la forma afirmativa, el present continuous para hacer planes es un sujeto. Luego el verbo to be, no el do. Ok. ¿Cuál es el verbo para going to, guys? To be. El verbo to be. ¿De cuáles tres formas se expresa el verbo to be, Erika? Am, is, are. Vale, entonces en ningún momento hemos dicho do ahorita, ¿verdad? Okay. Hemos dicho do. Y tampoco va a ir el verbo, si estamos haciendo planes, no vamos a poner el verbo con ing. Okay. Lo vamos a poner si pongo nada más el be con ing. It is raining. What are you doing? Pero si me quiere decir qué es lo que vas a hacer, no se dice what are you going to doing. No, el verbo se pone de qué forma si estamos hablando del futuro. Con going to. Infinitive, ¿verdad? Infinitive. Uh-huh. Exactamente. Entonces son dos estructuras diferentes. Ok. I am not. Eating, no estoy comiendo, ¿sí? Verbo principal con ing. Verbo to be con ing. Verbo to be con going to más el verbo de forma base. Ese es el futuro. ¿Ok? Ok. Ok, okay. Good question. Es que sí, hay cosas que se confunden, pero justamente esas son las pequeñas variantes, ¿verdad? Good question, Erika. Any... Ajá, y ahí tenemos, ¿verdad? Otras expresiones, like tonight, tomorrow, the day after tomorrow, que significa pasado mañana. Mira, the day after tomorrow, sí, eso significa pasado mañana. Or on the weekend, fin de semana, this Friday, este viernes, ¿verdad? This Monday, este sábado, este domingo, next month, next week, ¿ok? In December, ya estoy hablando en algo que viene próxima. Ok. Vamos entonces, quiero que me hagan un par de preguntitas. Voy a comenzar, I'm going to start, I am going to start, miren, voy a comenzar. I am going to start. Ahí está. I'm going to start with... Karen.
Vaya, yo le pregunto y usted le lanza la pregunta a otro compañero o compañera usando WH questions. ¿Cuál era la estructura para hacer las preguntas, guys? Simplemente hacer este intercambio, ¿eh? Hacer un switch. Everybody, hagan todos estos así, ¿ve? Pregunta, cambio. Háganlo, cambio. Así va a empezar usted a intercambio, intercambio. Pregunta, cambio. Ok, ¿a qué se refiere con el intercambio? Que en lugar del be, en segundo lugar o después del sujeto, vamos a hacer ese switch. ¿Cuál sería la forma o de estructura de las preguntas? ¿Para un present continuous? Be plus subject. Primero el be, ¿verdad? Pero si fuera WH, tenemos que poner la WH antes, ¿verdad? ¿Con qué, cuándo, dónde, por qué? And then el verbo to be. Luego, are you going? What are you? Entonces después del be sería qué es cosa. El subject. Exactly. Después del sujeto, siempre si estamos hablando en presente continuo, ¿qué sigue entonces? El going to. No, presente continuo. No, cualquier otro verbo. Vaya, no se me confundan, guys. No se me confundan. Puede ser going to, pero el verbo principal es go. ¿Ok? Go. Por ejemplo, I'm going to the bathroom. Voy para el baño, espérame. I'm going to the bathroom. Voy ahorita. ¿Ok? I'm going to. Pero digo, I'm going to go, y le agrego el go, aunque el verbo ahí es el go, el verbo principal, pero ese es el futuro. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que después de going to, voy a poner un verbo en infinitivo, y ese es un futuro. Pero si no, pues pongo un cualquier otro verbo con ing. Verb, o sea, ing, y luego un complement. Vaya, si le pregunto entonces a Karen, Karen, when are you when are you visiting your family? ¿Cuál es el verbo? Visit, visiting. When are you visiting your family? I am going to visit my family tomorrow. Okay, good answer. Muy bien. Pero fíjese que simplemente le pregunté, when are you visiting your family? Usted me dijo, I am going to visit. Presente continuo, como nada más me lo respondería. Sujeto, verbo to be y el verbo ing. Vamos otra vez. Está perfecto porque sé que está bien emocionada en el going to. Pero acá simplemente le hice, when are you visiting your family? ¿Cuándo vas a visitar a tu familia? Ya no dije going to, solo dije visiting your family. Ahí uso un present continuous. I am visiting my family tomorrow. Tonight. Ok, very good. Un present continuous. Ahí está. Muy bien. Vaya, ahora bien, le vamos a hacer un present continuous y ahora le voy a hacer un futuro con going to. La misma pregunta para que veamos la diferencia. When are you going to visit your mother? Ahora es esta. Aquí, chicos, en el going to, en pregunta sería entonces WH question. Después, is. ¿Qué sigue después, chicos, en pregunta? Pregunta. En questions sería WH question, verbo to be, luego el sujeto y luego. Going to. Going to. Muy bien, el famoso going to.
going to. When are you going to? Y el verbo principal, ¿cuál era? Visit. When are you going to visit your family? Ahí uso un present, un futuro, ¿verdad? Karen, can you answer me? I am going to visit my family next week. Very good. Hoy sí, Karen, hágame otra preguntita a cualquiera de los demás compañeritos. Pueden levantar la mano, chicos, si quieren participar, ¿ok? You can raise your hand y si no, escoja cualquiera. Jonathan creo que ahí está, pero solo que dice que tiene mal el internet, así que puede preguntarle. Vamos a ver si está ahí. Are you there? Yes, teacher. Excellent. Pregúntele algo con present continuous o también con un, y otra con el futuro. Okay. Jonathan, when are you studying English? When are you studying English? Hello, Jonathan. I am studying English. Espéreme, studying con ing, por favor. Studying. When are you studying English? I am studying English. I am studying English. No es study, es studying con ing. Studying English. ¿Cuáles fueron las expresiones que aprendimos para hablar el futuro? Ajá. Hi, Jonathan, you're not paying attention. Are you paying attention? O sea, o es por el internet. Bueno, and anyways, Karen, ask another question. Ask another question to somebody else. Pregúntele a alguien más porque Jonathan is not here. Okay. Jorge. Why are you going to study English? Very good. I am studying English. I am going to study English. Going to study. Because I need to improve one more time. Mm-hmm. Repeat, please. I am going to study. Pero si study, ahí no llevo con el pongo ing. Study. Ajá, solo study. En I am studying, sí. Ajá. Ok. Hoy sí. I'm going to study English because it is. I need to improve my English. Because you need to improve your English. Good job, Jorge. Very good. Haga dos preguntas, una en present continuous y una en simple future, please, to any other body, any other person. Si levantan la mano, mejor, chicos. Thank you, Karen. Good questions. A los dos me los ponchó al inicio porque me estaban diciendo, I am studying. No, going to study, ¿verdad? Muy bien. Ponemos atención en el going to y eso es todo, guys. Next questions, please. Erika. Where are you cooking tomorrow at the morning? In the morning. I am cooking eggs and beans. Where? No le pregunta what. Pay attention. Es donde. Ah, where?
Okay, well, I am. Repeat, please. Where? Aquí se le escribí, mire, Erika. ¿Dónde está? Where are you cooking? Tomorrow morning. Okay. I am cooking in my house, in the restaurant. Okay. Thank you. Another question in future, Jorge, hoy pregúntele con futuro. Okay. Preparen su respuesta, guys, sus preguntas y sus respuestas. Okay. What is your father going to do tomorrow? Good question, Jorge. Very good. Okay. My father going to do exercise. Verbo to be. Siempre se le olvida decir is, I am, you are. Solo dice you going to, okay. She going to. El is es el verbo más importante de todos. Ok. Aparte del verbo principal. My father is going to do exercise. Thank you, Erika. Good answer. Si estamos hablando de qué es lo que va a hacer, no necesariamente va a ser ejercicio o va a ser tareas. Ok, ahí lo que tenemos que decir es, he's going to cook, he's going to travel, he's going to work. No necesariamente voy a responder con el do. Okay. Porque, hey, ¿qué vas a hacer? No digo, yo voy a hacer trabajar. ¿Verdad que no? De un solo digo, yo voy a trabajar. Yo voy a hacer mi tarea, ahí sí. Si ocupo el do. De lo contrario, puede contestar con otros verbos. Es más abierta su pregunta. Su respuesta. Thank you, Erika. Hoy sí, pregúntemele a alguien más. En present continuous y en future, con going to. Okay. Kimberly. Where are you working tomorrow? Tomorrow. Where are you working tomorrow? I am not working tomorrow. Okay. No work. I am not working. No, estoy, no voy a trabajar. Thank you. Ask another question in future. Okay. Very good. Another question in future. Okay. Are you going to watch a Netflix tonight? ¿Qué quedamos? Watch es lavar. ¿Cómo se dice observar o ver? Okay. To watch. Más fuerte la che, ¿verdad, Erika? Muy bien. Okay. Me parece, se la voy a valer, pero yo quería con WH question. También con WH question. Ok, pero responda, please. Are you going to watch Netflix, Kimberly? ¿Será que está bien? Yes, I am. Yes, I. Ya me confundí. Yes, I am. Watch. ¿Así es? Watch. ¿Qué le preguntó? Repita la pregunta, por favor, y escuche la pregunta para que pueda responder. Are you going to watch a Netflix tonight? Netflix. Aquí le hizo la pregunta así. Are you going to watch? Ver televisión o Netflix. Tonight.
Vamos. Kimberly, está sería... ocupando going to, tiene que ocupar un going to también usted. Attention, guys, por favor, pongan sería. Atención. Yes, I am going to watch Netflix tonight. ¿Estaría bien? Ya, yeah, pero watch no. No se lava el Netflix, no se lava la tele. Es wash your teeth. Lávese sus dientes, ¿verdad? Lave la ropa, pero no, no es wash. Otra que, otros me dicen t-shirt. Mire, señora camiseta, mire t-shirt. T-shirt, y no soy t-shirt tampoco, soy teacher. Teacher, con la che. Por favor, practiquemos esa ch, guys. ¿Ok? Porque shoes y shoes son dos cosas diferentes también. Los zapatos y escoger son dos pronunciaciones distintas. ¿Ok? O decimos, la vez pasada me dijeron chop, que era como cortar o machetear algo, ¿verdad? En lugar de decir shop. ¿Sí? Que es la comprar algo, ¿verdad? Going to shop, no chop. I'm going to chop the vegetables. Sí, voy a ir a cortar los vegetales, ¿verdad? Pero no, no, no así, no con la CH, o a veces la viceversa, ¿verdad? Hay que ser bien cuidadosos con esa pronunciation. Kimberly, hoy sí, pregúntale a alguien más que quiera participar, guys. Ajá, okay. A las one, a las two. Elvis, very good, Elvis, very good. Elvis. Y sí me gusta, Elvis siempre participa. You always participate. Okay. When are you sleeping tonight? Sí, pero me le pregunta, ¿cuándo vas a dormir esta noche? Sería where. Ah, ahora sí, vaya. Ahí sería where. Sleeping tonight. Where are you sleeping tonight, Elvis? I am sleeping in my bed. Okay, in my bed. Le voy a hacer un par de preguntitas a Elvis, porque ayer no estuvo, así que hoy le dije que le iba a atacar. Who are you going to sleep with? Mire, WH question. Ahora en futuro. Who are you going to sleep with? ¿Con quién? Mire, ese con quién es un poquito diferente, ¿verdad? Who are you going? Y ayer me estaba preguntando Silvia. Después podemos decir gonna también, ¿verdad? Who are you gonna sleep? Pero no gonna to sleep, ¿ok? O going to o solo gonna sleep with. ¿Con quién? El with lo pongo aparte. Vamos, Elvis, what is the answer? I'm gonna sleep with my daughter and my wife. With your wife. Okay, very good. Ahí le preguntó, who are you sleeping or where are you sleeping? Where are you sleeping tonight? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas a dormir esta noche? O where are you? Hágamele uno en futuro, Kimberly. Where are you going to sleeping tonight? ¿Y por qué me sleep, pone sleeping? Sleep. Le voy a dejar tarea, ¿verdad? No, entonces, después de going, vamos a poner el verbo infinitivo. Ok, ahora sí, Elvis, answer the question. Repeat. Can you repeat, Kimberly? Where are you going to sleep tonight? Ok, la misma respuesta, ¿verdad? Pero sí. To sleep in the bed. On my bed. On my bed. Ok, guys. What time are we going to connect tomorrow? Answer me y nos vemos mañana. What time are we, vamos, going to connect tonight? No, tomorrow. What time are we? Dele en vuelta. Are we? We are connect. We are. Y el going to? We are going to connect. Connect at 9 p.m. tomorrow. Very good. So guys,
I am going to see you tomorrow. Yo los veo, ¿verdad? I will see you tomorrow. I am going to see you tomorrow. Los voy a ver mañana. Please have a good rest. Que descansen lo mejor posible. En futuro también. I'll see you tomorrow. Tres futuros que hemos visto. Mañana podemos hacer comparaciones o el mismo jueves entre los tres que hemos estado viendo, porque el will ya lo vimos. Okay, ya se los expliqué un poco, que es súper fácil, la verdad. Pero lo que les dije ayer, ¿verdad? ¿Cuándo ocupamos will? Para cuando hago promesas, ¿sí? Para cuando, por ejemplo, acabo de decidir algo. ¡Hey, ahorita te ayudo! ¡Hey, yo te ayudo! ¿Ok? Eso también, para eso ocupamos un will. Pero para los planes ocupamos going to o ocupamos un present continuous. Si es algo que tengo o que estoy prediciendo, no ocupo el present continuous. Esa es la diferencia. See you tomorrow, guys. Bye bye. Take care. Tomorrow. Good evening. Bye bye. Good evening, teacher. Thank you. Bye bye, guys. Good evening, guys. Take care.